Vive, con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentan Deportes Más que Fútbol. Señoras y señores, comenzamos un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol a través de las pantallas de Vive Deporte de BTR. En un lugar distinto, estamos en el Club Providencia y estoy seguro que quienes están detrás de esa pantalla hoy día van a disfrutar. Este señor, este joven deportista, para mi gusto está entre los más grandes voleibolistas de la historia. Fue un honor jugar contra él, o que en realidad él jugaba contra nosotros. El señor Bernard Rahman. Bernard, un placer de tenerte en el programa Deportes Más que Fútbol. Siempre fue un placer enfrentarte como deportista y hoy día mucho más grande enfrentarte como un ser humano. Muchas gracias, Jorge. Para mí es un gran honor estar en tu programa. Y la tu trayectoria de deportista y como comentarista también es muy conocida, sabemos bien. Y específicamente estar en Chile para mí me da un placer muy grande. Porque conocí Chile antes y ahora la vida como... Todo ha cambiado para mejor. Me cumplimiento por el magnífico y maravilloso país que viven ustedes. Bernard, ¿cuál es tu sensación al saber? Pero antes, recuerda, comenta el hashtag que es gato DMQF Bernard Rahman. Perdón, guión bajo Bernard Rahman. Lo repito, gato DMQF guión bajo Bernard Rahman. Comenta en el hashtag. Bernard, tu sensación de ser un ícono del deporte, específicamente también del voleibol brasileño, a partir de tu generación y especialmente de tu actividad, cambia el voleibol brasileño. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo lo percibes? Sí, en verdad, la mi generación, como he dicho, la que cambió todo la trayectoria. El voleibol brasileño no era nada hasta la mitad de la década de 70, y mi generación, cuando entró, cambiamos el concepto. Cambiamos entrenamiento, entrenábase dos veces a la semana por un turno. Cuando entramos nosotros, empezamos a entrenar dos veces por día. Y la repetición hace el campeón. Pienso yo que esa generación que empezó a ganar medallas, que fuimos medallas mundiales, olímpicas y tanto, fue la que más marcó. Yo creo que el voleibol, que no era nada en Brasil, de la noche para el día, se tornó un fenómeno de popularidad, un boom, porque ahí ganamos equipos que campeones mundiales. Y desde ahí, el voleibol brasileño es una referencia para todo el mundo del deporte en nuestro país y fuera también, que supera la cuestión solamente del deporte, ¿no? Es una cuestión de orgullo para todos los brasileños de voleibol de hoy. Ahora, no sé si se te ocurrió a ti, fue idea tuya, un trabajo de equipo, pero Brasil y tú especialmente jugaban de una manera distinta. Hoy uno ve el vóley y es pelota alta a la punta, pelota alta al zaguero, pelota más rápida por el centro, pero tú jugabas con finta, ibas a atacar, dabas un paso, atacabas por otro lado. ¿Se te ocurrió a ti, se le ocurrió a ti con el armador? Cuéntanos ese proceso que mucha gente lo recuerda. Sí, yo siempre fui un poquito inventor y pensaba de hacer cosas diferentes siempre. Y siempre Dios me dio la velocidad. Entonces yo aproveché eso, entrenaba mucho y hacía jugadas que hasta entonces no existían. Y este fue la gran factor transformador. No solo yo, pero Brasil, que no había en la nuestra época una escuela brasileña de voleibol. No sabíamos cuál era la mejor forma de jugar. Y ahí comenzamos a viajar por Rumania, Polonia, Rusia, Japón, y hoy podemos decir que existe una escuela brasileña que es una mezcla de la escuela asiática de velocidad con la rusa, que es la de fuerza. Entonces Brasil se encontró, ¿no?, en términos de popularidad, que es el principal. El deporte necesita de ídolos, y Brasil, siendo campeón mundial, olímpico, tanto en la sala como en la playa, hace con que el voleibol sea un deporte fácil de se encontrar nuevos jugadores para representar a la selección brasileña. Entonces, explodió
Y hoy no solo el voleibol prueba que el deporte es viable en nuestro país, porque nosotros no éramos nada y fuimos y continuamos siendo lo que somos. Y los otros deportes acompañaron. Uh-huh. Ahí hoy tenemos tantos medalistas olímpicos en judo, en yatismo, en básquet, en natación, en atletismo, en todos los deportes olímpicos, trabajamos de una forma donde hacemos con que el deporte sea reconocido como un fenómeno social de extrema importancia para un país. Ahora, tú te convertiste de allí, fuiste el mejor jugador del mundo el año 1978, en el Mundial en Italia. ¿Cómo lo recibe Brasil cuando llegan de vuelta? Porque tú te convertiste en un personaje, yo me acuerdo haber ido a jugar a Brasil, sudamericano, y tú hacías comerciales y otras cosas. Es una transformación, fue una transformación muy grande, ¿no? Natural, de la noche para el día, cuando ganamos el primer título mundial, la gente no podía más caminar, como usted, que camina acá, que todos te cumplimentan, ¿no? Pero es necesario que tú tengas la cabeza de pensar que cómo llegaste ahí, ¿no? Para no cambiar tu comportamiento, tu rendimiento en la cuadra, saber cuándo atender bien, principalmente los chicos, los muchachos que te miran como un ídolo. Uh-huh. Es muy importante el comportamiento del ídolo junto a los jóvenes que quieren empezar a jugar de alguna forma algún deporte. Si te mira como ídolo, es muy mejor que tú tengas un muy buen comportamiento. El voleibol se ha transformado, es un juego distinto al que jugábamos nosotros. Hoy día la altura de cada jugador es muy importante. ¿Pero la base es la misma o ha cambiado mucho? Yo pienso, no pienso, tengo certeza que ha cambiado mucho para la fuerza física. En mi época y tu época, el voleibol se jugaba con mucha velocidad. Hoy no se juega, porque es probado científicamente que los más grandes pican la pelota más alto, ¿no? Plásticamente no es muy bonito, cierto. Pero en términos de rendimiento es lo que hace punto. Entonces, el bajito hoy, abajo de 1.95, puede ser 1.95 bajito, que sea un buen líbero, puede ser. O un gran fenómeno como tú has conocido, Giba. O los fenómenos son así, ¿eh? Los fenómenos pueden ser bajitos, altos, que más o, como Bernal, 1.87. En forma general, hoy el voleibol ha crecido mucho de fuerza, vigor físico, en detrimento de la plástica del juego, que era, en mi opinión, muy más bonito. Sería como comparar, por ejemplo, la selección de fútbol de Brasil, de la época de Pelé, Tostão, Rivelino y otros. De 70, por ejemplo. De 70, con la de hoy. Eran diferentes épocas, diferentes modos de jugar, no hay como decir si era mejor o era peor. Pero el vigor físico es una cosa que no solo en voleibol, pero en todos los deportes, los que no se preparan físicamente no tienen mucha chance. Tranquilo, más de alguien dirá, pero ¿cómo nos deja preguntar a quién se le ocurrió Jornada de Estrellas? Sí, Jornada de Estrellas. Un saque único también, inventivo de este caballero. Pero la primera pausa de hoy es para comentarles que tenemos nuestro Motorola. Aquí está el nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador quad-core Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android KitKat. En esta época del año, atención muchachos, sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender, posgramas de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.posgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, recuerda, acreditada, y tú puedes. Y aquí está mi nuevo carro, maravilloso, un auto, un H30 Cross de DFM, alta tecnología, diseño y seguridad, y lo mejor, mantención por 2 años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza SIDEF. ¿Te quieres ganar este Moto G de Motorola? La pregunta es, ¿en qué ciudad se van a realizar los próximos Juegos Panamericanos? Están todos invitados. Manda tus respuestas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter, que es @dmqf_oficial. Es tu ritual de cada mañana.
es tu copiloto, una sala de cine, es tu exnovio y tu próximo novio, un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G. Establece una nueva marca y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Dongfeng, por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng, la única marca con costo cero de mantención por 2 años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng, con el respaldo y garantía de SIDEF. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Ya, Bernardo, ahora viene la explicación. ¿A quién se le ocurre tirar la pelota tan alta? Primeiro preciso explicar como é o saque, não? Eu comecei a usá-lo na praia, que não há teto. Correto. E com o vento, o sol, que fazia mal a los que jogavam contra. Eu errava muito no início, quando era um chico com 16 anos, 15, 16. Aí começaste. Sim, sim, sim. Mas nunca oficial. Me acuerdo que muita gente mais velha que jogava contra mim. Ah, este quer aparecer, eu vou sair. E eu continuava. Até que comecei a ser mais pontos, né? E houve o campeonato mundialito em Rio de Janeiro, em 82, que hicimos a final contra a Rússia, que era o equipo que nunca havia perdido para nadie, os 12 melhores equipos do mundo. E aí o saque explodido, porque ganamos o jogo e hizo tantos pontos. La pelota va como 35 metros de altura y hace una trayectoria completamente diferente porque hay un efecto que va rodando y va y vuelve, como si fuese una especie de boomerang. Entonces era muy difícil, la gente no entendía. Entonces, puntos atrás de puntos, la torcida. La torcida era muy, muy fuerte, gritaba, jornada, jornada. Aquilo me daba mucha presión y... E hacía sempre quando faltava 2 ou 3 pontos para acabar o jogo, porque era o elemento surpresa para pegar o adversário. E aí foi uma fiebre realmente em Brasil, porque de aí hizo tantos comerciais em minha vida de televisão que se tornou uma coisa muito popular e aí ajudado muitíssimo o voleibol a se tornar popular em meu país. Nós lo sufrimos, queremos que ustedes lo comenten en el hashtag esgatoDMQF-Bernard Rajman, tu comentario con la visita de este ícono del voleibol mundial. Digo que nosotros lo sufrimos en el Maracasiño, un compañero nuestro, hoy día trabaja en SIDEF, la pelota pensó que iba afuera y se agachó, y la pelota entró y le pegó en la espalda. La Argentina, me acuerdo, Pejo Cariz. Fue brutal. Otro ícono en vuestra carrera y en el voleibol mundial fue el Gran Desafío. Rusia, Brasil, Brasil, Rusia, en el Maracaná. Cuéntanos. Sí, Maracaná es el estadio de fútbol
era el más grande del mundo, ya hubo juego con 200.000 personas, y ahí hicimos un juego que fue el récord de personas a mirar un juego de voleibol. Eran 94.000 personas al Maracanã de fútbol, donde había lluvia, sí, me acuerdo, Brasil y Rusia, que habían se enfrentado el año anterior en el Mundial en Argentina, en el Mundialito en Río que ganamos. Entonces, una gran fiesta con televisión en vivo para todo el mundo. Interrumpo, nosotros estábamos, Chile y todos los países sudamericanos, esperándolos a ustedes porque se iniciaba Sudamericano en Sao Paulo. Es verdad, es verdad. Y fue un juego histórico. Está en el Guinness Book, el libro de récord el número de participantes mirando el juego. Fue una fiesta muy grande donde Brasil ganó de nuevo de la Rusia por 3-1. Y con la lluvia acabamos jugando sin los zapatos. Con las medias. Solo las medias. Porque se escurregaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, para no decepcionar al público, fue un juego, no sé si ustedes tienen imagen. Tenemos imagen que la estamos viendo. Que es muy linda, y fue un juego histórico. Todo el Brasil, artistas, la gente, acordó para la realidad que el voleibol brasileño había se transformado. Y yo recuerdo que hiciste el saque a las estrellas. Tantos, y cuando se daba el saque. Que le molestó mucho a los rusos. Mucho, y cuando daba el saque. Había un placar electrónico muy grande que un muñequito aparecía batiendo en una pelota y la pelota iba hasta la luna. Oye, Bernard, aprovechando tu experiencia y tu visita con ocasión de los Juegos Suramericanos, ¿cómo has visto el desarrollo del voleibol chileno? Mira, Jorge, yo soy jefe de la misión brasileña aquí, una vez. Soy jefe de misión casi una vida después que paré de jugar. Fui ministro de deporte, diputado. Miembro del Comité Olímpico Internacional. Hoy eres miembro del Comité Olímpico. Sí. Pero me encanta ser jefe de misión. Conociendo Chile, como conozco hace más de 30 años el deporte en Chile, ustedes tuvieron una evolución muy, muy grande. En voleibol específicamente, me encantó mirar las chicas chilenas, cómo están fuertes, diferentes. El biotipo completamente diferente de lo que era en nuestra época. Cierto. Eran más gorditas, más bajitas, ahora no, son todas grandes, como es importantísimo para el voleibol, ¿no? Que las chicas sean más atletas, más aguerridas. Entonces, mirar Chile vencer a Brasil, lógico que fue una cosa fea para mí, pero me ha dado mucha alegría ver que Chile está evoluindo y que puede llegar como llegan todos, como llega Brasil, como son los países que tienen un desarrollo fuerte, com apoio do governo, com apoio de leis que se criam, com benefícios de entrada de dinheiro para mais praticantes serem desenvolvidos e todo o sistema necessário para que se torne um país olímpico em número de medalhas e participações também. Bernard, todo el mundo está esperando el Mundial de Fútbol ahora, dentro de poco, en Brasil. Otros estamos esperando los Juegos Olímpicos. Claro. ¿Cómo se vienen los Juegos Olímpicos en Brasil? Bien, yo soy vicepresidente de los Juegos 2016 como miembro de COI, ¿no? Brasil está se preparando muy, muy bien. Brasil tiene una gana de hacer Juegos y probar que somos capaces de hacer grandes festas. Pero el proceso que Brasil pasó es lo mismo que Chile puede pasar. Nosotros hicimos Juegos Suramericanos como ustedes ahora en 2002. Fueron considerados los mejores. La consecuencia, ganamos también la condición de hacer Juegos Panamericanos en 2007, que también fue considerado Juegos en nivel olímpico. Y ahí la candidatura para los Juegos Olímpicos 2016 se quedó una cuestión de honra, porque América del Sur nunca había hecho Juegos Olímpicos. Y ahí era el momento. Desde cuando ganamos, ¿no?, en Copenhague, en Dinamarca, hasta hoy, se trabaja tantísimo, existe una transformación muy grande en Río de Janeiro, que es la ciudad que se juega los Juegos Olímpicos. Son como 39 campeonatos del mundo de fútbol, pero 39 modalidades diferentes, en la misma ciudad. No es como en la Copa del Mundo, que se juega en 12 estados diferentes, en días diferentes. Entonces, es muy complejo y estamos trabajando al máximo para que no solo los brasileños, suramericanos, que es una fiesta suramericana, ¿no?, mas que el mundo possa decir: Brasil, congratulaciones,
ustedes se prepararon muy bien. Esto será nuestro gran orgullo y dejaremos un legado muy grande para toda la sociedad, los jóvenes que existen en Sudamérica, que son tantísimos, ¿no? Yo tengo por costumbre preguntar a nuestro invitado el mejor jugador que vio en su día. La pregunta no se la voy a hacer, me la voy a hacer yo. Este señor, por lejos, el mejor voleibolista de la historia. Un lujo. Y como hay mucha gente que te sigue en Chile, tenemos muy poquitos segundos para que les digas el más grande a los que están iniciándose en el voleibol y a los que te vieron jugar en la despedida. Yo digo, ustedes necesitan entrenar mucho, 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 pero nunca esquecer de los estudios. Los estudios son fundamentales. El deporte no es para toda la vida como atleta. Y si tú no te preparas para el futuro, es duro. Entonces, hay sí condiciones de hacer los dos juntos. Sé que es fundamental. Entonces, ustedes que ya probaron aquí en ese juego suramericano, que tienen número de medallas muy más grande que los últimos y que están haciendo, hicieron juegos fantásticos, tienen una condición de se tornar en campeón, no solo suramericanos, mundiales y olímpicos. Bernard, una vez más, muchas gracias, buen retorno a Brasil y ojalá que nos veamos en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Jorge, te espero en Río de Janeiro. Con muchas gracias, muy muchas amable. Gracias. Aqui mais uma lição para essa equipe que almeja uma medalha de ouro, um lugar acima no pódio, né? E que está amadurecendo, que eu tenho certeza que muito breve isso vai pintar. Señoras y señores, aquí está. Este es el nuevo Moto G de Motorola. Tremendo teléfono. Pantalla HD de 4,5 pulgadas. Tiene procesador quad-core Snapdragon, memoria 16 GB más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android KitKat. Y si hablamos de universidad, sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programas de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl. Nos puede visitar también en cualquiera de nuestras sedes Universidad Santo Tomás acreditada. Tú puedes. Y aquí está un auto espectacular. Recuerden. H30 Cross de DFM, alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por 2 años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza Sidef. ¿Te quieres ganar este Moto G de Motorola? La pregunta es, ¿en qué ciudad se van a realizar los próximos Juegos Panamericanos? Están todos invitados. Manda tus respuestas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter que es @dmqf_oficial. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G. Establece una nueva marca y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross,
H30, S30 Sedan de DFM Dongfeng. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng, la única marca con costo cero de mantención por 2 años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng, con el respaldo y garantía de SIDEF. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo SIDEF te puede entregar. Presentaron Deportes Más que Fútbol.